Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Good evening. Good evening, welcome. Nice. Evening. Hello. Nice. Okay, so let's start. Okay. Marlene, it's celebrating Christmas. Nice. Marlene Elizabeth. Christmas. Okay, Evening. so good evening, good evening, welcome. Thank you for your cameras. Gracias. Nice. Bien, faltan algunos compañeros que se vayan conectando, pero it's time, right? You know that as soon as we have the time, so we have to start. So, let's see. Bien, so okay, so let's start. I see the messages aquí en el chat. Quiero ver. Okay, I'm going to wait a few minutes para pasar el attendance. Vamos a esperar que se conecten un par de compañeros más y ir pasar el attendance, right? Así no se quedan ahí sin asistencia. Bien, so good, nice. Let's see. We are about to finish, right? So that's good. I know that it's not like, ¿cómo decir? Es emoción y tristeza, right? At the same time, but it's good because so you are going to be in a different level, okay? Esa es la idea desde que usted vino, pues ir avanzando, no se va a quedar aquí en el módulo 1 toda la vida, right? La idea es que vaya avanzando, okay? So que pueda que me encuentre con otro compañero es posible, right? Pero eso no quiere decir que no voy a continuar o que no voy a poder seguir porque no está el compañero a la par, ¿verdad? Esto es un programa individual, ¿verdad? Sí, tenemos acá los compañeros que compartimos y eso, pero at the end, so it's you, right? Venga quien venga, usted va a continuar, right? Usted va a seguir en el proceso de aprendizaje y pues avanzando, ¿ok? Avanzando. Por ahí alguien me hacía la pregunta temprano, igual aquí en el chat lo veo que lo acaban de poner. Con respecto al siguiente módulo, yo tengo entendido que el lunes estarían iniciando, ¿verdad? Me imagino que le van a enviar a usted al correo el nuevo link para la nueva sesión. Usted va a aprender acá que cada módulo que va iniciando es como un nuevo grupo, ¿ok? So, por ejemplo, hasta el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Este grupo va a desaparecer, o sea, en el grupo en el que estamos es solamente para el módulo 1. Una vez usted pase al módulo 2, usted va a tener que agregarse al grupo de WhatsApp del módulo 2 con los compañeros que van a estar en el módulo 2, ¿verdad? Nosotros los facilitadores no tenemos la opción como de escoger, ¿verdad? Que yo quiero este grupo, yo quiero el otro grupo. Es algo que se nos asigna, ¿verdad? Así como a usted le mandan a su correo, aquí está su playlist, aquí está su grupo de WhatsApp, aquí está su link de las sesiones, aquí están los detalles de su clase, así. Nos envían a nosotros también. Entonces, yo no le podría responder diciéndole que sí, yo voy a estar el lunes con ustedes, porque como pueda que sí, pueda que no, porque no es algo que yo pueda escoger o yo pueda decidir. Obviamente, me encantaría que siguiéramos juntos, pues, porque hasta cierto punto hay una confianza de que ya nos conocemos, ya usted sabe, ¿verdad? Ya conoce a algunos compañeros, algún ejercicio han hecho juntos en algún momento y quiera hacer un poquito de confianza. Pero
como le digo, eso no depende de mi persona, ¿verdad? Entonces yo igual que ustedes estoy a la espera que me indiquen qué procede para la siguiente semana, si realmente pues iniciamos. Obviamente usted tiene que haber hecho el proceso, ¿verdad? De enviar lo que se le pidió, inscribirse, hacer ese proceso para que lo asignen. Pues si usted no lo hizo, difícilmente pues va a recibir la información. O sea, esto no es automático, esto es algo que usted tiene que irse inscribiendo y completando los procesos de manera personal. Nadie lo puede hacer por usted, tiene que hacerlo de manera personal. So, but anyway. Sí, disculpe, la pregunta, pero yo no me he inscrito para el segundo curso porque a mí no me han mandado nada. O sea, a mí me mandaron solamente el link preguntándome que si iba a seguir en el segundo. O sea, yo di mi respuesta que sí, ¿verdad? Pero de allí no me han mandado nada para mandar documentos. Uh-huh. Y ya tiene completa la plataforma. Sí, sí, la plataforma la terminé la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Bien, lo que yo le podría recomendar es comunicarse. Creo que ustedes tienen el número de WhatsApp y también el número directo, creería yo, de inglés corporativo. Llamar y preguntar, ¿verdad? Porque hasta donde yo sé, la inscripción ya se hizo, ¿verdad? La inscripción al módulo 2 ya se hizo. Porque si empieza el lunes, pues a más tardar el sábado o lunes temprano, qué sé yo, porque ellos no trabajan domingo, tendría usted que estar recibiendo el link, porque no es el mismo link, o sea, que es para el link que nos crearon para este módulo. Cuando le ingresen al otro módulo, le van a enviar otro link. A Zuleima. Pues fíjese de que yo no sé cómo será, pero a mí también solo me mandaron a preguntar y me dijeron de que bastaba solo con que les dijeran de que sí íbamos a continuar, ya que teníamos toda la plataforma llena y que habíamos asistido a todas las clases. Entonces, a mí tampoco me han pedido documentos, sino que solamente con confirmar que íbamos a continuar. Bien, no sé los demás. Yo recuerdo que mandaron al grupo un link. No, no fue el link. Buenas noches. Fue nada más mensaje de confirmación. Allí mismo íbamos a responder en ese momento, cuando nos cayó el mensaje. Pero entonces ya no les pidieron documentos, solamente que confirmaran. No, solo eso. Y a mí me llamaron, pero porque estuve en otra clase de Facebook y sus herramientas, para ver si quería seguir yo con aprendiendo inglés. Yo le dije que ya estaba en eso y le dije, solo que me mandaron, le dije yo, un mensaje para confirmar si quería seguir en el siguiente nivel. Y yo dije que sí, pero no sé si tengo que responder al correo. No, me dijo, solo con la respuesta al WhatsApp, basta, me dijo el muchacho. Sí, igual a mí eso me dijeron, que solo con contestar el mensaje okay. De WhatsApp. Entonces supongo que todos hemos hecho eso, ¿verdad? O sea, responder ese link y ahí pues se está tomando en cuenta para que usted continúe. Creería que a nadie le han enviado nuevo link o nuevo grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero creería yo que si no es el sábado, a más tardar el lunes, tendrían que enviarle. Cambia, ok. Ahí igual en el grupo de WhatsApp, usted va a ver que ese grupo va a ser eliminado. Ok, porque no, si usted se fija, no soy administradora del grupo de WhatsApp. Yo estoy como un participante al igual que ustedes. Entonces, el equipo de staff son los que crean los grupos, entonces ellos mismos los administran y ellos mismos lo van a eliminar. Le menciono esto porque a veces ya me han dicho, mire, usted me sacó del grupo, ¿verdad? Y yo no saco a nadie, pues, porque no soy administradora. El grupo lo cierran de parte de staff de inglés corporativo, así que si usted tiene
de a bien tomar el número de teléfono de alguien, ¿verdad? Porque ya no van, ya ese grupo ya no va a existir. Anótelo, tome nota o qué sé yo, ¿verdad? Para que lo tenga, porque el grupo va a desaparecer, el de WhatsApp. Y lo que yo le aconsejo también es no salirse del grupo de WhatsApp hasta que no lo hayan asignado al nuevo, ¿verdad? Porque a veces nos salimos ya el mañana, pues me voy. Y acuérdese que ese es el grupo donde nos van a mandar cualquier información. Media vez a usted no lo incluyan a otro, no se salga del grupo actual, porque no sabemos si ahí durante el fin de semana nos irán a dar algún lineamiento, alguna indicación para el próximo módulo, si de verdad estaría iniciando el día lunes y eso, ¿verdad? Entonces, manténgase pendiente. Estos detalles, ¿verdad? No los manejo. En este caso, pues no me compete porque es todo lo administrativo. Recuerde que todo lo administrativo, pues lo ven ellos. Entonces, si usted tiene una duda o algo, por ejemplo, con el horario, habían algunos que mencionaron que se querían cambiar a otro horario por A, B, C motivo, qué sé yo. Eso es directamente con el grupo de staff, ¿verdad? Y en el grupo de WhatsApp tenemos a una, dos personas, tres, creo yo, de inglés corporativo, con ellos pudiéramos hacer las consultas, ¿verdad? En cuanto a horario y eso. Así que, General Info, right, le menciono eso, usted después es su primera experiencia, pero poco a poco usted va a ir aprendiendo y ver cómo funciona el programa y cómo va usted cambiando de un módulo a otro y cambiando la información. Bien, so that is a general info. So mañana les voy a mencionar algunos detalles también importantes porque pues mañana es el cierre, ¿verdad? Bien, so that's the way it is, right? Let's see, now we are 21, ya vemos un poquito más, pero igual creo que faltan algunos compañeros. So, today we are going to try to finish the present continuous tense, right? Remember that yesterday we start talking about the present continuous, right? Estamos hablando de el presente continuo, right? Present continuous, el famoso ING, el famoso ING, ¿verdad? Cuando yo le agrego el ING al verbo en su forma base. ¿Verdad que les mencioné que les iba a compartir una lista? Quiero ver, aquí está el grupo. Déjeme, se lo voy a enviar aquí al WhatsApp, creo que se me hace un poco más práctico porque acá lo tengo en el teléfono. So, usted puede googlear, definitivamente que usted puede googlear una lista de verbos. Ayer mencionábamos que es importante, ¿verdad? Es importante que usted conozca verbos. Si usted no tiene verbos, no va a tener la opción de dar crear una oración, hablar en algún específico tiempo gramatical porque no conoce verbos. Déjeme ver aquí. Yo le dije que le iba a enviar una lista, right? Ajá, top 100 verbs más usados, it says. So, esto, revíselo. Yo no le digo, mire, para mañana apréndase los 100 verbos. O sea, no es algo irreal. Pero lo que yo le podría recomendar es ver la lista. Agarre un su cuadernito, una su libreta y vaya tomando nota. O sea, usted ve la lista, creo que está allí ordenada alfabéticamente, ¿verdad? Usted vaya sacando su lista, verbo que usted no conoce, que nunca lo había visto o que tal vez lo vio pero que no sabe qué es, váyalo anotando, o sea, vaya viendo de qué manera hace usted sus propios listados. De verbos que usted desconoce o que no recuerda, para que de esa manera usted vaya agregando más vocabulario a su
repertorio, y al momento de que le pidan hable de X cosa en tiempo de presente continuo con el verbo to be, usted va a saber usar los verbos apropiadamente. So let's see, we have a question, I guess, from María Concepción. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Me escucha? Yeah, Concepción, go ahead. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta con respecto al verbo, o sea, yo quiero. O sea, yo he estado por ahí sondeando como en Google, pero yo encontré por allí la palabra, o sea, yo quiero, que se dice guana, o sea, y en otro, o sea, ya en traducción, o sea, me sale otra cosa. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo sería? O sea, ¿qué explicación tendría esa diferencia de pronunciación, digo yo? Una, porque, o sea, letra y toda es diferente. Exacto. So that's a nice, interesting question, Concepción, and the answer is very simple. The correct way is I want. Okay, usted me dice, mire, yo quiero visitar X lugar. I want to visit X lugar, right? Yo quiero, I want. So esa es la forma correcta, ok. Estamos hablando de la forma presente simple, right? Esto usted más adelante va a ver el presente simple, pero yo tengo acá el sujeto y el verbo, right? I want. That would be the correct one. Ahora, cuando usted me dice I wanna, eso no es que esté mal, pero ese es un inglés informal, ok. Es un inglés informal. Usted está aprendiendo un inglés académico, right? Un inglés gramaticalmente correcto. Entonces, si usted viene y me dice, hey, I wanna go, yo le entiendo, ¿ok? Pero ese es un inglés informal. Usted escucha a alguien, no sé, un native speaker, le van a decir, I gonna, I wanna. So they do it like that, o sea, si lo pronuncian. Y usted va a decir, ve, este no sabe, no puede. No, está bien, está correcto. Pero esta persona tal vez así, ¿verdad? A los rangers, como decimos, ha aprendido el idioma, ¿verdad? En las calles. Y en la calle, ¿cómo así lo dicen? Así lo aprendo. Es como en el español. Usted me dice, por ejemplo, mire, por favor, me envía una carta. Y está correcto gramaticalmente en nuestro español. Yo le entiendo, usted me entiende. Pero usted está con su chero, con su amigo. Hey, porfa, mira vos, mándame esto. O sea, ya no le dice, mire, por favor, discúlpeme. O sea, bien, la confianza, right? Lo hace sonar informal, ¿verdad? Como la pregunta que hemos visto. How are you? O sea, how are you es muy formal. ¿Cómo está usted? Right? How are you? Pero vengo yo y le digo, hey, what's up, man? So, como que ahora estoy diciendo, ¿qué onda, boss? Right? So, va a depender de a quién yo me estoy dirigiendo, right? So, qué nivel de educación o formalidad, polite, se dice en inglés. Be polite quiere decir ser educado, o sea, ser correcto. ¿Verdad? Entonces, usted escucha una película, de sí, películas, digamos, de barrio, se va a escuchar que dice, hey, I wanna, I gonna, so let's do it, y mal pronunciado, y no es que esté mal, pero es que ese es el inglés de la calle, right? El inglés académico es lo que yo le decía, usted usa los apóstrofes, pero no me va a decir, I wanna go, me va a decir, I want to go, ¿ok? So, por ahí más o menos, para aclarar su duda, y pueda que sea la duda de alguien más, no es que esté mal, pero no es el inglés académico, ¿verdad? Ese es el inglés calle, por decir algo, como el español. Usted en la calle va a escuchar a la gente mal hablar, ¿verdad? Hasta con palabras a veces fuertes, pero uno lo ve normal, pues, porque como lo escucha a diario, right, no le sorprende. Pero usted
dentro de que su trabajo o lo que sea donde usted se desempeñe, usted va a tratar de hablar correctamente, ¿verdad? Es como que usted me diga en español, ¿cómo decimos palabras maldichas? Dice, utualito, cosas como esas, ¿verdad? Yo le entiendo. Usted me dice, mire, es que yo utualito voy en camino. O sea, yo le entiendo, pero gramaticalmente no existe. O sea, está incorrecto. Se me tiene que decir, mire, en este momento yo voy en camino, ¿verdad? Más apropiado. Pero yo no le voy a decir eso está mal. Yo le entiendo. Ok. So, that would be. I don't know if that is clear. Más o menos. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Okay. Nice, perfect. So, ahí le mandé una listita. Yo no le digo, mire, para mañana los 100 verbos. No, porque usted tiene que trabajar, hacer otras cosas. Pero lo que yo le puedo decir es, de verdad, tome la lista. O sea, en su almuerzo, qué sé yo, agarra 10 minutos. En vez de mirar 10 minutos ahí el Facebook o el TikTok, agarre la lista y vea. Well, let's see. Number one is be. So, y cuando yo le digo aprendes el verbo, no solamente el infinitivo, que es la base, porque de nada me sirve que yo me aprenda el verbo be, have, do, say, go, get, make, know, think, take, así hacia abajo, de manera, ¿qué sería? Vertical. Usted se tiene que aprender los verbos de manera horizontal. That means que usted se tiene que aprender el infinitive, el past simple, el past participle, and the meaning, right? La traducción, el español, o sea, saber qué significa, obviamente, ¿va? No se va a aprender usted el verbo have, had, had y no va a saber qué es eso, right? So, usted trate de aprender el verbo de manera horizontal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el next model, so, el módulo 2, usted va a ver el pasado simple. Y al igual que en español, si yo quiero decir algo en pasado, tengo que hacer la transformación del verbo a pasado, ¿verdad? O sea, usted me dice, yo canté ayer en la escuela. Pero es muy diferente que me diga, mire, yo estoy cantando ahorita. Presente continuo, que es lo que estamos viendo, ¿right? A que usted me diga, yo voy a cantar mañana, o sea, no ha pasado todavía, futuro, usted lo va a realizar la acción, ¿ok? So, my best advice, como le digo, yo le recomiendo, agarre un su cuadernito y empiece a ver la lista y el que no se lo puede, anótelo. Anótelo, busque la estrategia que más le quede bien a usted para aprenderse los verbos, porque es feo, y les digo, ya he tenido módulos avanzados y módulos preintermedios también o intermedios, y es bien frustrante para la gente llegar allá a un nivel intermedio y no saber los verbos, o sea, o no poder suficientes verbos para poder expresarse. Y viene la persona y le dice, no, es que yo sí sé cómo armar la oración, yo sí sé, pero es que no sé cómo se dice, saltar. Entonces yo le quiero decir que, pero como no me puedo el verbo saltar, so, ahí se queda patinando, por decir así, ¿verdad? So, apréndase los verbos, no espere llegar al simple past para usted empezar a ver cómo digo la acción en pasado, right? So, Luis Armando. Ah, Luis, no sé si tiene una pregunta. Sí, le decía que si el ing solo se le coloca al infinitivo o a las otras conjugaciones del verbo. Okay, a Luis Armando. So, a todos. Okay, vamos a ver la regla, porque ayer dijimos, right, que el present continuous es el ing y que yo vengo y agarro el verbo y le meto una ing al final y ya, lo hago presente continuo. Eso es lo que dijimos ayer.
Pero ahora vamos a ver las exceptions. De hecho, creo que ya se lo voy a mandar acá con una imagen para que le quede ahí la referencia, ¿verdad? O sea, no es que venga el verbo como caiga y le pongo el ing como sea y ya lo digo. No, hay unas exceptions. Todos los verbos los puedo hacer progresivos, sí, todos, Luis, todos. Tenemos diferentes tipos de verbos. Usted más adelante lo va a ver. Igual en español. En español hay, se clasifican los verbos, ¿verdad? No todos los verbos son iguales. Hay clasificación de verbos en español. Si alguien ha tenido la oportunidad de estudiar alguna gramática en español, sabe de lo que estoy hablando. Los tiempos gramaticales cambian, ¿ok? Los verbos que tenemos son diferentes. So in English we have a regular verbs and irregular verbs, verbos regulares y verbos irregulares. No son los mismos. ¿Y cómo voy a saber cuál es? Si regular o irregular, hay que estudiarlos. Lastimosamente no hay como una varita mágica, ¿va? Que arregle los verbos y los ponga aquí los regulars y al otro lado los irregulars, ¿no? En el texto, en el libro le van a aparecer como salga el verbo. Y usted va a saber identificar si ese verbo es regular o irregular. Dependiendo de eso, usted va a saber qué regla aplica para con el verbo. ¿Ok? So, y hay más, o sea, ahorita la estoy dividiendo en dos, pero después hay otras clasificaciones más de verbos, no solo esas. Hay otras más, pero eso usted, como le digo, lo va a ir viendo, obviamente, pero por lo menos la idea usted tiene que tener. ¿Ok? So, now, let's see. Tengo que pasar el attendance, ¿ok? So, I'm going to pass the attendance first, ¿ok? Because it's time. And then we are going to see the rules, ¿ok? Vamos a aclarar esa parte de la terminación de los ING, ¿ok? ¿Cómo yo voy a saber cómo colocarle el ING, right, al verbo? ¿Cómo yo le voy a agregar ese ING para transformar mi verbo de la forma base a la forma del present continuous? But first I'm going to pass the attendance, right? So please, like always, let me know, right? Let me know if you are here. So let's see, Lucas Estuardo. Present. Nice. Luis Armando. Present. Nice. Luis Omar. Luis Omar, no. Marcos Tulio. Marcos Tulio, no. María Concepción. Present. Nice. María de Los Ángeles. Present. Ok. Mariela Giamilet. Present. Nice. Marlene Elizabeth. Present. Nice. Marlon Antonio. Present. Nice. Mauricio Alberto. Present. Okay, nice. Milagro de Jesús. No. Mirna Rebeca. Present. Nice. Nelson Josías. Present. Nice. Nubia Yesenia. Present. Okay. Raúl Arsenio. Rigoberto Antonio. Present. Nice, Rigoberto. Rina Mercedes. Present. Nice. Roxana Guadalupe. Roxana Guadalupe, no. Sandra Elizabeth. Present. Nice, Sandra. Sandra Esmeralda. Present. Nice. Sandra Guadalupe. Present. Nice. Sonia Elizabeth. Present.
Okay, Walter Abdul. Wendy Patricia. Yes. Okay. Xenia Lavinia. Present. Nice. Yesenia Guadalupe. Present. Nice. Jessica Bridget. Present. Nice. Suleyma Melanie. Present. Okay. So we do have the attendance, okay? Ahí deje ver en el chat. A mí no me. My goodness, María Verónica. Uh-huh. Quiero ver, pero si le puse María Verónica, tal vez sí. Ahí tiene la attendance, okay? So, ahí está mencionada. Let's continue, okay? So, let's do the recap, okay? Vamos a recordar, vamos a repasar, okay? So, what is present continuous? Present continuous, it is a grammar tense, es un tiempo gramatical, okay? So, present continuous is a grammar tense. Se le dice present continuous y es también conocido como el ING tense, el ING, el famoso ING, okay? So, present continuous is for actions that are happening at the moment that we are speaking, right? So, por ejemplo, ahorita alguien me puede decir, mire, yo estoy aprendiendo inglés ahorita, ¿verdad? En este momento. So, I am learning English right now. So, ahorita que está hablando, está sucediendo la acción. So, this is present continuous. Usted me quiere decir algo que pasó ayer o algo que va a pasar mañana, eso cambia. Eso es otro tiempo gramatical que usted va a ver más adelante. Present continuous is for actions or activities that are happening at the moment that you are speaking, ok, mire, aquí estoy, mire, bailando, mire, aquí estoy en este momento, mire, saltando, right? So, we mentioned also that this is the famous gerundio, right? Gerund, se llama gerund in English, gerundio en español, right? So, es la terminación ando, endo, ok, esas terminaciones del verbo, mire, yo estoy comiendo, yo estoy trabajando. Okay, so that would be present continuous. Also, we can use present continuous for actions that are not in the moment, but it happens frequently. No está sucediendo ahorita, pero sí se repite con frecuencia. Por ejemplo, usted me puede decir, mire, yo todos los meses yo voy a la iglesia, qué sé yo. Okay, so you can use present continuous. So every single month, I am going to the church, okay? So, cada mes o cada semana, lo que sea, yo estoy yendo a la iglesia, okay? So, what else? Present continuous. Ahí mandamos el día de ayer la estructura, okay? La estructura. O sea, tiene que saber qué orden va a colocar las palabras, los sujetos, los verbos, el complemento. No es a donde caiga, donde, ay, donde quepa. No, es donde va correctamente, right? So, let's see. Vamos a ver, vamos a hacer uso del chat. Si yo le digo... Si yo le digo esta oración, es una postre. She is dancing now, okay? So, she is dancing now. So, that is a positive sentence. Mire, yo tengo sujeto, verbo to be. El verbo en este caso es dance, bailar. Pero como está es presente continuo, porque está pasando ahorita en este instante, solo le tengo que agregar el ing. So, she's dancing now, okay? Let's see. Negative sentence. ¿Quién me podría ayudar con una... un ejemplo negativo? Present continuous, pero negativo. Ahí lo puso ya Bridget. Mire, she is not dancing now. So, la misma, la transformamos, right?
Ahí está la estructura. Mire, sujeto, verbo to be, negación, not. El verbo, le agrego el ing y el complemento que sería now. Ok, so ahí estamos con una negative sentence. Now, we can also create questions. Agréguenos ahí la question, ¿cómo quedaría? Is she dancing now, Suleyma? Está bien, nada más le falta el question mark. Recordemos que en inglés no lleva el signo de pregunta. Cualquier evaluación se lo va a tomar mal. Y usted me puede decir, ah, pero todo lo escribí bien, pero no tiene el signo de pregunta, está incorrecto. No es como en el español, que usted ni sabe dónde va la coma o el punto coma. O sea, no nos exigimos a escribir correctamente. Ok, y así lo vamos dejando, pero no es así. Gramaticalmente habría que saber en qué momento yo voy a usar una puntuación. Right? So, let's see. Is she dancing now? Acuérdense que el complemento siempre debe de ir. Is she dancing now? ¿Está ella bailando en este momento? Ok. So, there you go. Ahí está la pregunta. So, esa es la estructura. Creo que por ahí no andamos tan mal. So, let's see now. Let's see the ing spelling. Mire, ing spelling. Segundo. Bien. Is she eating now? Recordémonos que acá yo siempre tengo que poner una time expression, right? So, la time expression tiene que ir acorde al tiempo gramatical. No me va a decir, ella está comiendo mañana. No, right? So, tiene que ir acorde a el tiempo grammar tense. Ok, so creo que con la estructura ahí está muy bien. So, let's see, ing spelling, ok, ¿cómo yo voy a reconocer? Mire, number one says general rule. In general, we just add ing at the end of a verb. So, como regla uno, regla general, dice de que nosotros a los verbos nada más le vamos a agregar el ing al final y ya. Por regla general, dice, o sea que la gran mayoría, un ¿qué? 70% de los verbos, fácil, solo le agrego la ing y ya. Pero no todos, o sea, eso es la gran mayoría, el 80% de los verbos. Pero no es para todos, es para la gran mayoría. So, esa es la regla 1. Then we have the second rule, la siguiente regla. Verbs ending in consonant plus E. We are going to remove the E from the end of the verb and we are going to add the ing. ¿Qué dice acá? Que los verbos que terminan en consonante, las consonantes ya sabe usted cuáles son, las que no son vocales, right? So, si el verbo dice que termina en una consonante más la vocal E. Ok, por ejemplo, el verbo dance. ¿Qué dice que voy a hacer? Prácticamente voy a remover esa letter E from the end of the verb and I'm going to add the ing. Ok, so el verbo termina en consonante más vocal E. ¿Qué voy a hacer? Eliminar la E. Para transformar el verbo al presente continuo, le elimino la E y le agrego el ing. Ahí está el ejemplo. Mire, dance, dancing, write, writing, write, writing. Ok, so esa E del final desaparece. Right? So that is the second rule. Now let's see the third one. Veamos la siguiente regla. We have a consonant plus vowel plus consonant. When a verb with a one syllable ends in a consonant, I'm sorry, consonant, vowel, consonant, we are going to double the final consonant, ok? Dice que cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, ¿qué voy a hacer? Prácticamente voy a duplicar
la última consonante, ¿ok? Al verbo. Por ejemplo, el verbo cut, cortar. Mire, yo digo cut, la forma base, pero yo lo quiero decir en progresivo, it's cutting, ¿ok? Y el verbo aplica, mire, consonante, vocal, consonante. ¿Qué voy a hacer? Duplicarle la última consonante, right? Le voy a duplicar la última consonante al verbo. Vea el siguiente ejemplo, run, running, ¿ok? Stop, stopping, ¿ok? So, ahí va la siguiente regla. Next, it says, last syllable is not stressed. Ok, aquí no es que la palabra esté estresada, sino la entonada, right? So, last syllable, it's not stressed. La última sílaba no tiene entonación. Usted sabe que las palabras tienen diferente entonación, right? Dependiendo de qué tipo de palabra es. Y en español es aún más complicado porque existe el tilde, ¿verdad? Que usted tiene que poner el tilde donde va la palabra, right? La opción correcta. In English, we don't have, right? Gracias a Dios, no existen los tildes, la puntuación de tilde hasta el momento en inglés, right? So, veamos. It says, last syllable is not stressed. La última sílaba del verbo no tiene entonación. Ejemplo, happen or happening, okay? It says right here. Two or more syllables and final syllable is not stressed. Do not double the final letter. ¿Ok? Cuando la palabra no tiene entonación al final, dice que no le vamos a duplicar la última consonante. Quiere decir que esta regla viene a ser lo contrario de la anterior, que decimos que le vamos a duplicar la última consonante y le agregamos el ing. Aquí no. Aquí dice que no. Que no hay que duplicarle la última consonante. Prácticamente solo le pongo el ing, right? Happen, happening, open, opening, visit, visiting, ok? Next, esta trate de aprendérsela. Mire, esta es una de las más fáciles. Todo verbo que termina en W, X o Y. Acuérdese, todo verbo que termina en W, X o Y. ¿Qué voy a hacer? No le voy a duplicar la última letra al final del verbo. Todo verbo que termine en W, X, Y, solo le agrego el ING. No le pongo ni le quito nada. Termina en W, X, Y. De una. ING, ING, ING. ¿Ok? Nice. Ahí están los ejemplos. Snow, snowing. Fixing, play. Okay, so that's the other rule. Let's see the next one. Verbs ending in IE. Okay, los verbos que terminan en IE. Okay, verbs ending in IE. Verbs that ends in IE. So what we are going to do, we are going to remove the letter E, the letter IE from the end of the verb, and then we are going to add a Y and then the ING. Esta regla a veces se nos escapa, mire. Verbos que terminan en IE en español, ¿verdad? IE. ¿Qué voy a hacer? Eliminar esa IE. ¿Ok? Eliminarla. ¿Alguien tiene micrófono? So, voy a eliminar esa IE. ¿Ok? La voy a eliminar. ¿Y qué le voy a agregar? Una Y, una Y y luego el ING. ¿Ok? Acuérdese, todo verbo que usted vea que al final es una IE o IE en español, eso desaparece y la transforma en una Y, en una Y, right? Y luego el ING. Por ejemplo, el verbo die. ¿Sabe usted cuál es el verbo die? Morir, ¿verdad? Yo me estoy muriendo, dice usted ahorita, del dolor de cabeza, right? So, I'm dying right now. Me estoy muriendo. El verbo light, mentir, right? I'm lying right now. Estoy mintiendo ahorita. Estoy diciendo algo que no es verdad, right? So, todos esos verbos que terminan en IE,
So, le quito esa IE y le pongo una Y y luego el ING. ¿Ok? So, casi la última, pero falta una más. Consonant plus vowel plus letter L. Mire, verbos que terminan en consonante vocal más letra L. Verbos que terminan en consonante vocal y letra L, we are going to double the final L. Aquí, yo no sé si usted logra ver en esa imagen que ahí están las banderitas. Ahí está la American flag y la British, porque sabe usted que el inglés tiene como dos opciones, por decir así, right? Está el inglés británico y el inglés norteamericano. Y si bien es cierto, los dos son ingleses, right? Todo es inglés, inglés, pero hay gramaticalmente diferencias. En pronunciación, más evidente, ¿verdad? En pronunciación, ya le he mencionado alguna palabra. Por ejemplo, el number 20. Ok, usted me dice, I am 20 years old. Yo le entiendo que me está diciendo que tiene 20 años, right? I am 20 years old. American English. Viene otro y dice, no, I'm 20 years old. Y usted va a decir, este no puede pronunciar. Está correcto también. 20, 20. Solo que esta persona tiene el acento británico. Ok. So, está bien los dos. Entonces, aquí hace la aclaración de que si estamos usando British English, ¿qué vamos a hacer? Duplicar la última L. Pero si estamos en American, que es el de nosotros más que todo, pues porque el libro de nosotros es americano, so no le vamos a duplicar la última L, solamente si la palabra no tiene entonación al final. Ahí sí. Y ahí están los ejemplos. Mire el verbo equal, equaling, equaling. Mire, en American no lleva dos L's y en British sí. El verbo travel, viajar, mire, traveling, ahí sí en British lleva double L. En American no, right, solo le pongo traveling. Control, controlling, controlling, aquí sí, porque mire, yo no sé si usted logra mirar que está como subrayada. La palabra troll, quiere ese subrayado, esa linita, rayita azul, quiere decir la fuerza de voz, el estrés, la entonación. Yo no digo control, yo digo control. La entonación va al final, entonces aquí sí, en los dos, American and British, le tengo que duplicar la última L. Veamos la última, la syllable is stressed. La última sílaba tiene entonación. Ya dijimos que el stressed es entonación, como en español, le dicen la mayor fuerza de voz de la palabra, right? En español va hasta a veces el tilde, porque ahí va la mayor fuerza, right? So it says, birds with two or more syllables and final syllable is stressed, we are going to double the final letter, okay? So los verbos que tienen dos o más sílabas y la sílaba final está con entonación, le vamos a duplicar la última letra. Por ejemplo, el verbo begin, empezar, ¿verdad? Usted me dice, I'm beginning a new course. Estoy iniciando un nuevo curso, ¿ok? Mire, termina con N, le duplico otra N más. Forget, olvidar, el verbo forget. Usted me está diciendo, por ejemplo, mire, se me está olvidando su nombre. I'm forgetting your name, mire. La double T, ¿ok? Porque la entonación está al final. Submit. I'm submitting my resume, right? So, el verbo submit. Yo no digo submit. Yo digo submit, right? La entonación va al final. So, esto, mire, primero no se preocupe ni se espante, ¿verdad? Porque me va a decir, uy, ya no me acuerdo de ninguna de tantas que mencionó. O sea, esto no es que ahora se lo va a aprender. O sea, esto usted tiene que practicar, ¿verdad? Usted tiene que revisar, pero por lo menos tenga para el siguiente módulo, cuando allá le pregunten, mire, el presente continuo, ¿cómo lo transformo los verbos a
continuo. Ah, hay reglas. No es que solo hay que meterle ING a lo que caiga. La gran mayoría sí, ya lo dijimos. Pero hay excepciones donde hay que ver cómo termina el verbo para saber cómo le voy a agregar el ING. Ya que usted sepa eso, es ganancia. Van a decir, ah, este sí sabe. Right? No me acuerdo de todas las reglas porque son varias, pero por lo menos me acuerdo de la primera, que dice que la gran mayoría de verbos sí, solo le meto el ING, la gran mayoría, pero no todos, hay exceptions. De ahí la otra que espero que se acuerde es que los verbos que terminan en WXY, fácil, solo le meto el ING y ahí muere. Ok, acuérdese del abecedario, right? Verbs endings in WXY, pum, ING, veo que termina en WXY, ni me pongo a revisar las demás reglas, solo ING, ING, y ya lo transformo a continuo, ¿ok? So, y así poco a poco se va a ir reconociendo los verbos, obviamente con el uso. Si usted no usa los verbos en presente continuo, nunca los va a aprender a transformar. Agarre una lista, ahí tiene los 100 verbos. Diga usted, bueno, de estos 100 verbos que han mandado, right? So, voy a escribir, no sé, 15 en la forma base. Lo voy ahorita pasar a ING. Voy a pensar que tengo que hacer una oración en presente continuo. Y yo veo, por ejemplo, ¿qué? Que el verbo, ¿qué? ¿Cuál tenemos aquí? El verbo look. ¿Cómo lo hago en ING? Termina en K. No hay ninguna regla que dijera que si el verbo termina en K, entonces, ¿cómo lo transformo? Por ejemplo, el verbo put, poner, colocar, so, le duplico la última T, putting, ¿ok? So, así es como yo me lo voy a aprender. Usted va a estarse memorizando reglas, es bien difícil, porque esto es una regla chiquitita, ¿ok? So, de todo lo que usted va a ir viendo más adelante, pero ¿cómo usted va a aprender? Es haciendo, ¿verdad? Ya el tiempo se nos está acabando, pero la idea es que formulemos nuestras propias oraciones. Ya gramaticalmente la estructura de la oración la tenemos. Yo ya sé que yo tengo que decir el sujeto, el verbo to be, más el verbo, más el ing, más el complemento para una oración positiva, ¿verdad? Yo digo, we are... ¿qué? We are eating popcorn right now. So, ahí está. Lo que yo tengo que saber y tener el cuidado de cómo yo transformo el verbo, ¿verdad? En el ING. So, pero como le digo, no se preocupe, que esto no es showing, termina en WXY, solo le agrego ING. Ok, so, tiene que practicar. Aquí en el manual tenemos unos ejercicios, hágalos. De hecho, han hecho uno, creo, también en la plataforma de eso. ¿Verdad? Y puede usted verificar, pues, la redacción de los verbos. Ok, y esto solo es de los ING. En el otro módulo le van a enseñar la regla gramatical de los pasados, porque aplica igual, que hay que saber qué tipo de verbo es para saber cuál va a ser el pasado del verbo, ¿ok? No es que a todos les agrego ed, así como pasado, no, hay unas exceptions, right? So, but as I told you, con que usted sepa que hay unas reglas que seguir y sepa que la mayoría solo se le agrega ing, que los que terminan en WXY también, que los que tienen entonación al final se les duplica la última consonante, ya ahí va, ya es ganancia, ¿ok? So, that's what we have, ¿ok? Mañana, it is the last day, right? Mañana vamos a tratar de hacer otro, vamos a seguirle dando al presente continuo, right? Porque usted no ha escrito sus oraciones, ¿verdad? Si puede, traiga unas 3-5 oraciones ya hechas, ¿verdad? Ya redactadas usted. Y puede hacer lo mismo como con el verbo to be. La misma oración, haga el jueguito de 3. Positive, negative question. Mismo sujeto, mismo verbo, mismo complemento, pero
diferente, right? Positive, negative, and question, como la que hemos puesto aquí en el chat, right? So, diferentes sujetos y póngale cuidado a la transformación del verbo, okay? So, that's what we are going to do tomorrow. And tomorrow is the last day, right? Así que los espero el día de mañana para que nos despidamos oficialmente porque pues llegamos al final, right? Es bueno, el que quiera llorar, pues ni modo, va. Vamos a echar la chillada aquí porque nos vamos a despedir, pero no es que vamos a estar tristes, sino al contrario, ¿verdad? Vamos a estar felices porque hemos finalizado. Imagínense, no todos lo logramos, hay compañeros que ya no vinieron, hay compañeros que se quedaron a medio camino porque es pesado, si es que no es fácil, ¿verdad? Es un esfuerzo que usted hace, yo algunos veo ahí, ¿verdad? Que están a veces hasta con el niño ahí, o sea, no es fácil, pero lo ha logrado usted, entonces eso es un motivo de sentirse feliz y sentir que va avanzando, va progresando. Usted me puede decir, mire, pero que a mí casi no se me queda, pero yo siempre digo, para las cosas buenas uno tiene que ser terco, como decimos, para lo malo no, para lo bueno sí. ¿Verdad? Me cuesta, pero no me rindo. Aquí estoy, lo intento, trato, quiero, ¿verdad? No me voy a desanimar. No puedo decir, ay, no, ya con esto que mencionó de las reglas, ahí me mató, ya no vengo mañana. No, esto es solo conocimiento. Se tiene que practicar y practicar y practicar. Cuando usted menos lo siente, usted solo va a dominar hasta con los ojos cerrados. Es como el manejar un vehículo, si usted ha pasado esa experiencia, usted sabe la tragedia que es cuando uno inicia, es que se va a morir ahí, pero después uno está con los ojos cerrados, lo hace, right? So the same story right here, okay? Puede que yo lo vea como difícil, pero el tanto practicarlo, practicarlo, lo logro dominar, okay? So, time is over, en serio, de verdad, no falten mañana, es nuestro último día, ¿verdad? Y sí, nos vamos a tener que despedir porque ya como grupo no vamos a volvernos a encontrar, pero quién sabe que en el siguiente nos encontremos o de casualidad usted se encuentre con el compañero por ahí en otro módulo o conmigo más adelante en otro módulo también, no se sabe, right? So, time is over, appreciate your time and everything and I hope to see you tomorrow, okay? So, good night, take care and see you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody. Okay.